presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo, anunció que está viviendo sus últimos meses como jerarca de la institución. Ocampo fue claro que su tiempo al frente del cuadro rojinegro está llegando a su fin y que es momento de abrirle el espacio a nuevas figuras en la administración del equipo. Incluso se habla que tiene una oferta laboral del Banco Mundial. El presidente anunció que aún tiene dos objetivos antes de marcharse del club: dejar cero deudas, que terminaría de consumarlo con los dineros del Mundial, e iniciar el proyecto del nuevo estadio Manudo. Ocampo llegó como presidente de Liga Deportiva Alajuelense en noviembre del 2016, donde tiene un título de campeonato nacional y también una liga con CONCACAF. Hay bases muy sólidas, va a llegar una estructura financiera muy sólida a la junta directiva que llegue. O sea, yo espero irme con cero deudas en los bancos, a la gente que le ha ayudado a la liga, y a partir de ahí, repito, iniciar un proceso de levantamiento de un capital muy fuerte que se requiere para un estadio, y para eso cualquier asociado puede ayudar a vender sillas, y eso es lo que yo me voy a dedicar.